Buenas, buenas, buenas. Pues aquí estamos. Vamos a repasar un momentito materiales. Me voy volando. Son las 3:30. ¡Bah! O sea que mal vamos, mal vamos. Muy tarde, pero también es verdad que también me quito un poquito más de sol. Venga, vamos con materiales que llevo. Os enseño muy rápido. Bueno, solo saco uno, pero son iguales. De 350 ml, dos botes. Uno con agua, este con agua, y el otro con 24 gramos de polvo isotónica. Son 350 ml, si fueran 500, 30 gramos de isotónica, ¿vale? Más o menos. Más dos geles, que son dobles, en realidad son aquí hay dos, y aquí hay otro que es igual, dos, de pipeta rápida, ¿vale? Material, venga. Luego orejones, he cogido ahora medio, como de arrancada, medio. Orejones de melocotón en este caso. Me lo voy cogiendo de medio en medio. Luego llevamos los pañuelitos y luego llevamos... aquí habrá 50 gramos para cogerlo en tres partes. Tirada unas 5 horas, puede ser un poco más, puede un poco menos. Pero más o menos la idea son unas 5 horas, ¿vale? En principio con hoy un poquito más de desnivel seguramente. 1000 y algo yo creo que saldrán, ¿vale? Vale, ¿qué más? Detrás. Quitamos los cascos. Detrás, ¿qué llevamos? Bueno, las gafas, pues gafas fotocromáticas para que cuando se haga de noche podamos seguir viendo porque vendremos de noche, ¿vale? Entonces, llevamos... Hoy es tirada de básicamente todo asfalto, ¿eh? Básicamente todo asfalto. Con desnivel, pero básicamente todo asfalto. El móvil, aquí lo llevamos con su funda de protección. Nos llevamos polvo, en este caso no es de isotónica, este es polvo de sales, hechas caseras. Llevo uno muy pequeñito, para que pese lo mínimo posible. El otro día llevaba uno más grande. Para, en caso de calambres, pues que nos pueda servir. Una carga de isotónica de 24-25 gramos para rehacer, una vez que llegue a la mitad del recorrido, que en principio pues tendrá que ser eso, 20-25, no sé, por ahí me daré la vuelta. Un mini frontal, para poder engancharlo aquí en la muñeca. Va muy bien, porque... no se te va a escapar, no se te va a caer al suelo y ya está. Entonces, cuando llega la noche, pues como en este caso vamos a ir por caminos sencillos, no es de trail, vamos a ver si arrancas, porque como no arranques, vale, ahora arranca. Digo, ya lo he probado antes, eso hay que probarlo siempre, ¿eh? Y tenerlo bien cargado, ¿eh? Pues ya está, con esto vas corriendo así, vas así, ta 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 tal, como los americanos, va bastante bien, ¿eh? No se te cae. Bueno, pues esto, y que esté apagado, sobre todo cuando lo guardemos, que esté apagado, no vayamos a dejarlo encendido, entonces de poco serviría el frontal, ¿vale? Y ya está, no llevamos nada más. Fijaros qué sencillo, qué poca cosa para 50 kilómetros más o menos, o poco más, poco menos, ya veremos, ¿vale? Ya está, la cámara pues está grabando, no lo puedo enseñar, esto es para enganchar las llaves, pero hoy como tengo gente en casa, pues no hace falta que coja las llaves, ¿eh? Entonces esto lo dejaremos por aquí un poco, que no moleste mucho. Por aquí, un poco atadilla la cuerda aquí, que no moleste mucho. Y ya está, no hay mucha más historia. Vamos al Puig Graciós, ¿vale? Lo tengo a 21 de casa, más o menos, 21 kilómetros de casa, 21 y medio me parece que había, pero eso es con el coche. Corriendo no sé lo que hay, ¿vale? Así que eso es la prueba que hice con el coche yo ayer, que dejé un poquito de agua allí de reservas, por si acaso, arriba dejé agua escondida, así que no sé hasta qué punto luego corriendo va a salir más o va a salir menos, por ahí andaremos, ¿vale? Pero la idea es cuando llegue arriba, si tengo tiempo, bajar un poquito para abajo hacia no hacia la Garriga, no, otro pueblo, bueno, hacer un poquito más de camino, que es un camino de pista de montaña, hacer un poquito más de camino y con eso ya alargo un poquito para que al final me salga por lo menos 50. Que tengo el plan de entreno de carrera, o sea, sí, el plan de entreno, tengo que hacer 55 para llegar a los 160, es la prioridad, digamos, semanal, cada semana. El viernes estuve haciendo todo lo que pude, ya alargué todo lo que pude, hice 33, precisamente para tener 105,9 creo que tengo, para que me faltaran, pues, 55, 54 kilómetros, y con eso cumplí el plan dentro de la semana. Pero es verdad que si puedo, tendría que ir a por 60. ¿Por qué? Porque estamos preparando Ultra Montnegre, estoy yo, Ultra Barcelona 2019, que es ahora en mayo, y ¿qué pasa? Que la carrera son 100 kilómetros, entonces para mantener la norma de 2/3 de distancia de carrera en entreno, para ir ideal en condiciones óptimas, tenemos que hacer 66 en tirada larga. Así que, claro, estamos intentando, la semana pasada hice 60, 62 me parece,
Y la idea es eso, pues sacar, si pudiera, pues eso, pero ya veremos las ganas, todo. Tengo una molestia en el isquio, aquí en el isquio tengo un pequeño nudito aquí, más o menos no lo noto nada, ni al andar ni nada, pero ahora veremos cuando corramos. Ya he corrido muchas veces con molestias de isquio y se va pasando y te permite correr. No te permite velocidad, pero te permite correr bastante bien. Así que ya veremos cómo se comporta la pierna. Depende de cómo se comporte, pues saldrá más rápido, más lento y más distancia o menos distancia. Y ya está. Seguimos, colegas.